Sencilla, es una factura difícil, pero es una factura.
a interpretar ahora todo el Salmo. Creo que tiene copias ahí de la traducción. No sé si les hicieron llegar este elíptico, en donde tienen copias de la traducción. Algunos tienen su copia de la traducción. Sí. Entonces, si quieren, pueden irla siguiendo para que vayan dándose cuenta en qué vamos mientras cantamos. Salmo 109, anónimo para lo musical de este momento. Dice a Dios, a mi hombre.
no es solo de Dios, estamos siendo conquistados también, hemos conquistados por mucho arte. Y este arte pues nos permea de tal manera que pues estos diálogos barrocos, pues sí pueden entrar en la iglesia como pueden entrar en la iglesia, pues podemos recuperar las obras, no las podemos recuperar, si podemos ser sociedad civil o no, todo el resultado de cómo nos hemos programado, ¿no? Pues nos programan cosas tan bellas, es tan difícil quitarse de cacao, pero hay que quitarse. Por eso es que me dedico a la investigación, para que se conozca realmente en qué etapa nos quedamos y qué tenemos que romper. Pero voy a continuar con lamentaciones de unas lamentaciones en las estrategias de Parashel, se llama. Este documento es un documento anónimo, que es una verdadera, para mí es una verdadera perla de la polifonía romano-hispana. Encontrado también este fascín con las lamentaciones, estas lamentaciones. Solo encontré en el caso de mi investigación algunas sugerencias del investigador José Rigay y su equipo en el acomodo de la letra, en esta obra que le quitan un poquito de fluidez, pero solo es el acomodo de la letra, y que tuve a bien modificar mínimamente para su mejor interpretación. Ahora, la letra la pone el editor casi siempre en esos documentos, la letra viene completa, coordinada, y solo está escrita la música. Eran tan hábiles que ellos iban acomodando la letra directamente, casi improvisando la manera en que se va poniendo la letra. Ya tenían claro la forma, entonces ellos hacían directamente los nombres, hacían este tipo de trabajo. Entonces, las letras que están puestas en los documentos transcritos casi siempre son propuestas de los editores. Y aquí también quiero agradecer a estos grandes investigadores que han iniciado, ¿no? Este encomiable trabajo pues nos muestra lo que podríamos especular como los primeros y más finos repertorios musicales realizados por manos de criollos, mestizos o naturales mexicanos. Que se sepa, esta música que ustedes están oyendo no se ha grabado, ¿no? Esta música que ustedes están oyendo no está cantada por ningún teólogo que no sea Narcis. Entonces están atendiendo a una investigación que se cae para el papel. Entonces, pues, primicia para nosotros. Estas lamentaciones, pertenecen a un cúmulo de tradiciones actuales asociadas al libro de las lamentaciones de Jeremías. Los judíos ortodoxos de costumbre leen a voz alta el libro entero durante el noveno día del mes, el mes Ab, la fecha tradicional de la destrucción del templo de Salomón en 586 a.C. Muchos judíos lo leen cada semana en el muro de las lamentaciones en la antigua ciudad de Jerusalén. En la tradición católica romana se lee lamentaciones durante los últimos tres días de la Semana Santa antes de la Pascua. Ejemplos de lamentos por una ciudad que yo no sé si se suspendió muchas cosas en la Feria del Libro, sobre todo algunas cosas de presentaciones extramuros, pues. Pero qué fuerte para mí dar esta conferencia en el momento que estamos viviendo ahorita con el sismo. Todavía la normalidad nos parece como no real, o sea, nos va a faltar mucho tiempo para levantarnos. Y casi siempre las lamentaciones, o sea, quedan son por ciudades atacadas, generalmente por, en ese caso, los infieles, ¿verdad? El lamento era necesario. Ojalá el lamento nuestro no se vuelva más que eso, el fondo de saber que la sociedad se entienda. Ejemplos de lamentos para una ciudad actual.
acontecen en la literatura sumeria. Ahí encontramos lamentos por Ur, Sumer, Nippur, Elnum, Uruk. Todos esos se remontan al periodo Isin-Larsa, aproximadamente 1950-1700 antes de Cristo. Por ejemplo, después de que los edenitas destruyeron a un Golín que se lamentó en gran detalle por la caída de la ciudad y de una manera que guarda semejanza con el libro bíblico de Lamentaciones, aunque él le había rogado a los dioses que protegiera a Ur, los dioses habían decretado que la ciudad sería destruida. La canción describe a los guerreros muriendo, a los ciudadanos pereciendo quemados y de hambre, y hasta niños hundiendo en los brazos de sus madres. Similarmente, el libro bíblico de Lamentaciones describe la caída de Jerusalén como un hecho acaecido por la voluntad de Dios y habla mucho del sufrimiento del pueblo. A pesar de estas similitudes, sin embargo, un vínculo directo entre Lamentaciones y los textos sumerios es improbable, pero posible. Ambos son parte de una extensa tradición literaria y ambos reflejan la respuesta humana universal a la realidad. ¿Por qué estas lamentaciones tienen tanto eco todavía en la tradición cristiana? Porque también son anatemáticos y son como para que la gente regrese a la fe, para que no haga profesuras, para vigilarlo, ¿no? Entonces, por eso me gusta ponerles ejemplo, música bellísima, con un alto contenido subliminal, para que estuviésemos agachados, ¿no? Pero la música me parece bellísima, y ahí está, y es nuestra. Forma parte de también esta parte judio-cristiana que tenemos de lamento. Pero además, Lamentaciones de Jeremías es escrito en grandes autores: está Tom Stanis, está Josquin de Prey, está Palestrina, están grandes compositores de la música, sobre todo de Renacimiento y de Medio. Entonces, ¿cómo las fuimos celebrando? Pues sí, ahí fue, tuvieron ritmo. Entonces, estas lamentaciones que encontré en este documento, ¿verdad? Son bellísimas. Espero que podamos hacerles sentir lo que ellas tienen. Claro, que este caso nos compete, en este caso nos compete la tradición católica, pues para este fin fueron escritas, para ser interpretadas en Semana Santa. Los tres últimos días. Según la Enciclopedia Católica, en donde escribe Robert Appleton, en 1907, reeditada por Kevin Knight en 1999, cito, se dice que Jesús sufrió y murió en la preparación de la Pascua, o simplemente la Parashé. Jesús Parashé es preparación. Como Parashé significa viernes, la expresión Parashé denota entonces el viernes en que él debía, en el que debía caer la Pascua. Por último, al siguiente día de la Parashá en que murió Jesús, se le llama día grande, aquel sábado. Ya sea para hacer resaltar su ocurrencia en la semana pascual o para distinguirlo de la Pascua anterior o día de descanso menor. Si contamos como segunda feria el martes, como se hace en Brasil con la guerra portuguesa, nos damos cuenta de que coincide perfectamente la sexta feria como viernes. Entonces, eso resulta ser una redundancia si nos referimos solo al día, pero no a la ocasión, que sería la preparación del sábado grande. Como forma musical, presenta una escritura que me gustaría explicar a la manera del excelente compositor y musicólogo estadounidense Greg Russell. Este señor Greg Russell es el que le hace toda la investigación a un gran grupo de música vocal que se llama Shankle, que es un grupo
estadounidense de los hombres en 12, que tiene grabada mucha música, incluso mexicana, tiene varias discos de música barroca mexicana. George Russell nos explica de manera muy coloquial que esta estructura está hecha en capas, en forma de emparedado. Esto es, tiene un portal anterior, también el programita también tiene este portal anterior, o tapa del emparedado, o sea, la tapa del sándwich. Y que abre la forma y que da lugar de manera matemática, esas son las anotaciones diferentes. Y dice así la tapa. Pero esa tapa se usa en todas las anotaciones que pueden ustedes escuchar desde el medievo hasta nuestros días. Esa es la parte en donde
se pone en texto mayor. Y de la misma manera tendremos varias capas de verdura y dejamos, o sea, un número en alefato, un número en polifonía y un versículo. El número en alefato y el número en versículo. En este caso son el versículo 2, 8, 9 y 11, para llegar a la última capa, donde nos volvemos a encontrar con la tapa inferior del emparedado, que yo he llamado portal posterior. Este portal posterior es donde dice: Jerusalén, conviértete a tu Dios. Y en todas las lamentaciones que ustedes escuchen vocales, van a encontrar este tema. La ejecución actual
de los diversos materiales antiguos a los que como un privilegio tenemos acceso los músicos del siglo XXI, nos seguirá llenando de interrogantes, tanto a los investigadores como a nosotros los intérpretes. Como conclusión, no me queda sino realmente plantearme las siguientes interrogantes. ¿Debemos interpretar solamente dentro de la plantilla teórica que nos presentan las diversas transcripciones y traducciones? ¿Debemos interpretar dentro de, dentro de las probabilidades sonoras que nos propone la pieza en sí misma? ¿Estamos siendo fidedignos al seguir los cánones de una época o estamos siendo permeados por las nuevas herramientas con las que contamos en este siglo para interpretar? Estas son preguntas que deberán responderse ante cada interpretación. Yo creo que sí estamos frente a la posibilidad técnica y a la posibilidad artística de acercarnos de otra manera totalmente distinta. No había grabaciones de la época, pero lo que estamos haciendo es realmente una especulación académica e interpretativa de esta música, pero el chiste es que hay que hacerlo para encontrarnos como país. Muchas gracias. Vamos a hacer las anotaciones completas. Thank you.
muchísimas gracias.